Espero que mejore. A ver si mejora ahí. Tumbaron, güey, no mames. Parece que ahora sí. Es que el audio, necesito pegarme el micrófono para que se escuche, pero pues igual casi no puedo platicar, es de noche. Pero aquí andamos al 100, ya se debería escuchar mejor, ¿no? Si ahí se escucha mejor, es que el problema es que no me está detectando filtro. Eliminación de ruido. A ver. Creo que ahí debería escucharse mejor. A ver cómo me escuchas, a ver cómo me escuchas ahí, güey. Un poquito alto, ¿no? Ahí, güey. A ver. Ahí sí. Es que sabes que, espérame, las tormentas están muy... muy agresiva la... A ver. Ya con eso...
que dice, habla ahí, sí, ya tu voz se escucha mejor. A ver. Ya deberías. No, retroceder. Aún está aquí, en alguna parte. Ha atrapado a Horoki y a Thor. Intentaban ponerse a salvo. Guardia, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está el dragón? ¡Rápido! Ah, es que dijimos que yo era un arquero puro y duro. Ahí vuelve. Ahí viene. Poneos a cubierto y no falléis ni un disparo. Yo ya esto mucho mejor, Isa. ¿Qué ha sido eso? Es un dragón. ¡Que los dioses te maldigan! Pobre cabrón. Por carrera blanca y estoy el mejor arquero del mundo, qué pedo. Acabemos con esto. ¡No, Joaquín! ¡No! Ay, el perdido lo había dejado que viviera un poquito más, ¿no? Nórdica, la. Fijaos en eso. ¿Qué ocurre? ¡Retroceded! Ay, esto me gusta. Se te escucha bien, momentos, y luego muy alto el sonido del game. Se escucha 10 de 10, justo, justo. Ya quedó entonces el audio. Y mi voz, güey, no la puedo mejorar a menos de que... A ver, dices que de repente se escucha muy alto. Que la ganancia está muy alta, güey. A ver. No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Ocusitilin. Es lo que me... Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Eso lo confirmará. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Mi abuelo solía... Tienen que ser sangre de dragón, magia, gritos, fuerza implacable, un relay de fuerza de dragón. Esto, wey. Un relenting fuerza de dragón. Wey. Y pao, cama. De los sangre de dragón. I can't believe it. You actually killed a dragon, and you absorbed its soul? This day just keeps getting better. Just wait till I tell people that a true hero slayed a dragon. Of course you helped out a bit. I'm only joking, although you couldn't have done it without me. ¿Qué dices, Siriles? No has dicho ni una palabra. Vamos, Siriles, dinos. ¿Tú crees en eso del sangre de dragón? Wait, are you really dragonborn? So I guess that really does make you kind of special. I guess you almost live up to my high standards now. Lo que nos indica good looking, strong, brave, ahora sabemos que podemos matarlos. So tell me what sort of women are you into? Ningún mítico sangre de dragón. Not that I'm interested in you or anything. Un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso que hacías? Tiene que serlo. Eres sin duda un sangre de dragón. ¿Y luego?
Tomaré el mando por el momento. Tú vuelve a Carrera Blanca y cuéntale al Jarl lo que ha ocurrido. Sí. Usted tiene patroncita. Ándale. Que hay 10 de 10, a ver. Que me cuesta, güey, me cuesta recordar que aquí tuve que bajar la latencia, tuve que bajar un chorro de cosas, güey, para que el... Si viera... lo que está la pinche música, todo lo que es. Dubaquín. Pinche aguante, no. He estado buscando. No mames, tú tengo qué, algo, wey, que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Pinche vato TP. Vamos a ver. Una carta. No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. Simón. Ahí le voy. Do aquí. Recuerda que aquí tiene que sonar el sonido. Es el do aquí. Esto no más que pura ñonga. Más que pura ñonga. Y luego supone, ¿eh?, que también el Xbox se debe bajarle el volumen cuando yo hablo, pero que no se te permite entrar. Que le vale eso. Da media vuelta y márchate por donde has venido. Ay, no, estos güeyes quieren platicar conmigo. Lo único que pedimos es que honorable. They sent some high authority to beat up some priest in the Temple of Kinneret. As if a priest has ever posed a threat to anyone. Por Ismir, has logrado un resultado para gobernar en el reino de... Malditos sean esos Melenagris. Quieren respaldar a los capas de la noche. Hay demasiada música en el juego, ¿no? El game se escucha 100 de 10 y se escucha más con la mona que habla en inglés. Son 200. Sí, ya sé, güey. Es que, güey, pinche Sofía. Siempre he tenido el volumen bien alto, güey. No le puedo bajar, que es lo peor. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Oh, sí que estaba. La atalaya fue destruida, pero matemos al dragón. He matado al dragón. Creo que merezco una... Aquí. Sabía que podía contar. Hay que ser humilde, hay que ser humilde. Pero tiene que haber algo más. Parece que yo podría ser sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? ¿Qué sabes tú de los sangre de dragón? Cuando murió el dragón absorbía algún tipo de poder. Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. I got word of a settlement that needs our help. Los maestros del camino de la voz viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. ¿Qué quieren esos de mí? Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuhum, o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón,
Ellos te pueden enseñar a usar tu don. Has oído las invocaciones. ¿Qué más puede significar? Los barbas grises. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Era la voz de los barbas grises que te invocaban a Alto Hrothgar. Es algo que no ha sucedido en siglos, desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado cuando aún era Talos de Admora. Hrongar, cálmate. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con majadería nórdica? Por muy apta que parezca, no veo en ella ningún signo de ser esa, ¿cómo era? Sangre de dragón. You are not very talkative. I always open up for you. Son nuestras tradiciones sagradas. I'm here. Que se remontan a la fundación del primer imperio. Hrongar, no seas tan duro con Avenichi. No quería ofender, obviamente. Es solo que, ¿qué tienen que ver los barbas grises con ella? Esto es asunto de los barbas grises, no nuestro. Ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón, algo salió a la luz en ti. Y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Exactamente, güey. No se meta, no se metiche, güey. No se puede rechazar la invocación de los barbas grises. Es un gran... ¿Confirmo? Te envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones. Yo hice la peregrinación una vez. ¿Lo sabías? Alto Hrothgar es un lugar muy pacífico. Muy desconectado de las tribulaciones del mundo. Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importarles. Da igual. Ve a Alto Hrothgar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Thane de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. A ver. Asimismo, comunicaré a los guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte pues no, como Thane de nuestra ciudad, sangre de dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. Tenemos una ciudad que defender. Ah, le dijo esclavo. Sí, mi señor. So you're Thane now, huh? Well, don't think some fancy title is going to make me your... Cállate. Pero allá te voy a adornar una aura. I'm glad that's sorted. Tú, perro, véndeme algo. ¿Te encuentras mal? Bah, pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Nada que me pueda interesar. Grimorio de Arta. Amortiguar. Una explosión elemental. Espada vinculada. No. Todo lo que... Restauración cuesta 12 menos y más que se regenera 50 más rápido. ¿Sabes? Si tienes aptitudes deberías unirte. No, ya me dio una pinche misión este güey. El Jarl me ha designado para ser tu edecán. Es un honor servirte. Ve tú delante. Voy justo detrás de ti. I need trade. ¿Cómo puedo servirte, Thane? Vamos a darte cositas. Tengo muchas
Nomás porque en la tienda no hay forma de comprar todas las misiones si no las comprabas todas. Sí, güey. Voy a comprar todo a la verga. Ya tengo el martillo de los memes, güey. No sé para qué sirve, ¿verdad? Pero lo voy a usar. Déjame le compro armaduras a la Lidia y todo el pedo para poderla llevar a la guerra. What's the deal with that house call the y'all just gave you? She doesn't look much to me. I could outmatch her in terms. ¿Puedes quitar esa música? No, pinche madre. Bueno, vamos a ver si está, a ver si no está muy subido. Salud, porque la pinche salud no la tengo muy baja. Y le vamos a subir a conjuración. Dime 15. De 30. Más tengo distinción 100. Partiría 30. Looks and just about anything, really. I don't know what you could possibly see in her. ¿Qué más puedo hacer? Bueno. No, si puedo hacer armaduras para Lidia. Corre cierto rumor entre la guardia. Rumorean que eres Sánchez de Dragón. You better believe it. Now bow down to the mighty power of the Dragonborn. ¿De qué le debería de poner una armadura? ¿De qué le debería de poner una armadura a Lidia? A ver. Coméntale, güey. Este de Blade es de los cuchillas de Drama Malón.
llave de los videojuegos, chat. Esto... Have you seen that woman selling food at the market stall? Apparently all the men in white run fancy her. She wishes. If that's true, then a man of white run must be desperate. Either that, or she's selling more than just fruit and vegetables. Ay, no. Creo que se verá bien. Mira. Con una de estas, güey. Con una de estas, a ver cómo se ve. De los Blades. Viene siendo esta. Tú, estamos buscando a alguien en carrera blanca y pagaremos una buena suma por la información. Voy justo detrás de ti. He prometido portar tu carga. I'm all ears. Well, not literally, of course. If you say so. Enjoyed a little chat. Yes, did you want something? Sí, güey, están un poquito, están muy agresivas, güey. A ver, están demasiado agresivas, güey. Le bajo el volumen y se vuelve a subir. Y nomás está en la ciudad, yo creo. Yes, I'm listening. Pero no lo uses, Victoria. ¿Dónde le doy? Diseñe. Yes. Orden de seguidor. Yes. Did you want something? Why would you ever not need me? ¿Dónde le digo?
Are you saying you don't trust me? Fair point, actually. I wouldn't trust me. Armas. Conocido. No, dámelo. I'm glad that's sorted. Piedra filtro. Vamos a esperar para poder comprar 6751. La mayoría abre las 9. Mal, pero tú tienes un aspecto. No podrías encantar mi Esta vieja hoja está tan roma que apenas puede cortar mantequilla. No, lo siento, nada. Eres alguien, las mejores armas y armaduras. Porque no tiene nada. No olvides echarle. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. No me vanaglorio de ser la mejor herrera de Carrera Blanca. Eorlund Melena Gris ostenta ese honor. El acero de ese hombre es... No tenía nada, amor. ¿Has conocido a mi padre? Es el administrador de Cuenca del Dragón. Bienvenido. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Véndeme pues algo. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Sí, hombre. Yo también. Así es el sangre de dragón más tocho de la historia. So, is it true what they're saying about you? Perhaps you could show Ayudo a mi padre really de muchas más. ¿Buscas protección o provocar daño? Ah. ¿Y si el... no sé qué estoy usando? Si le vendo uno de estos, ella tiene 13,000 y yo le puedo vender uno por 245,000. Mejor la... esta. La daga de cristal. Sí, hombre. La verga. Oh, shit. Thank you.
súper agresiva la Aurora, ¿no? A ver si ya podemos mejorar el arma. ¿Y Lidia dónde está? ¿Dónde chingados fue Lidia? No, lo siento. Voy justo detrás de ti. Estoy a tus órdenes. I need to trade. Bueno, te voy a dar. Voy a dar un arquito. Una daga. No. Espada. Y. Flecha. Esa se tengo que dar 200. No. Una 200. No, de hecho ni gastas tantas como 100 las con 100 la cuaja. Se agarra del piso también. Ay, ¿qué más te vamos a dar? No, ahorita. Otras cosas le iban a dar. Con este, por lo pronto. Ve tú primero, te sigo. What is it? I take it by trade, you mean dump all your useless junk on me? Fine. Arma. Arco nórdico. Y espada nórdica. Y también 100 flechitas. ¿Cómo dejarla sin feria en cuestión de segundos? Sí, güey. Y el mago lo hizo de nuevo. Listo, ya podemos irnos a nuestro... Let's not hang around then. ¿Te encuentras mal? He oído que van a reorganizar. Es que aquí lo malo es que salen muchos zombies, güey. Muchos zombies. En esa área de aquí, a los alrededores de Carrera Blanca. Entonces. Es este. Y luego, como tengo. Esta serie se trata de no hacer TP, güey. Va a estar un poquito pesado los viajes caminando y toparse con. Ay, güey, mi vida. Se me olvida que no tengo vida. Underwear. Because I've heard that it can get a little. Misiones. Camino de la voz, la otra. Chilly around the south. Mapa, y tenemos que ir hacia. ¿Cómo hay? Hacia acá primero. Para que divar. Oye, que bien se ve el mapa. Dejándola de pedo. Parts, if you know what I mean. I don't need your help to do that before you ask.
smoke weed every day. Vamos a tardar muy buen rato en llegar. You never did tell me about your parents. I mean, you were dragonborn. Hey, vienen las dos. Están haciendo pendejas. That would be really disturbing if you did. Sí, Lidia. Córrele, güey. Tienes cayendo. Espero que todo esté en orden. Oh, trust me, it's not our safety you should be worried about. Búscate problemas en Carrera Blanca. A la verga. ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató? Es que mi vida está normal. Mi vida es normal, soy un debilucho cualquiera, güey. Y me voy a... La única manera de defenderme, que yo tengo aquí programado para la serie, que ya llevamos 4 capítulos, es solamente arco. Y no puedo hacer viajes rápido. Ah, no tengo que pagar flechas, güey. No mames, ¿y las flechas qué? Vámonos, vámonos. Mandoble. No, pero... No, porque estoy a puro arco, güey. Y hacerlo mandoble, güey, pues ya le arruinaría. Que pues prácticamente el arco es de a dos manos, güey. Así que te estoy dando gusto en cierta forma. Ándele, güey. Y con mis estadísticas de arquero, güey, la neta. Si me antepongo a los demás, podría resultar bueno. Mátela, mátalo. Mátalo, no dejes ir, güey. Mátale, güey. Ya le dio su copa ya. Apparently alchemists eat ingredients to learn how to make potions. That doesn't sound very pleasant to me. I mean, who in the right mind would eat a giant stow or troll fat? As for eating thistles and antlers, that sounds painful. La verga se murió. English, motherfucker, do you speak it? English, motherfucker. Ahí voy. Baja de ahí. Ándale, güey. The last person I killed was Stiff before he was fully dead. Well, ¡hala! Casi un headshot, casi. Ya soy tan débil, güey, que esto, esta madre,
Me puede matar, güey. Oye, no deja llover, qué pedo. ¿Qué es esto, Minecraft o qué? Por aquí. A ver, ya. Eres una desgracia para los tuyos. Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás. Pues, ya veo, están muriendo. Uy, güey. Surprise, man. Ay, ay. Con eso la atalaya queda completamente vacía. Laboratorio de alquimia. Ah, hombre, sí, aquí ya puedo para venderles cuevas de salmón y montón de sal. What the fuck is this piece of shit? What the fuck? Tengo una. People think women are famed for trying to look good. Just because men are lazy and don't even bother having a wash doesn't mean we are vain. Mario's gonna do something very illegal. Ay. No. ¿Nomás eso ya? Ah, yo no compré acá arriba, creo. Sí. Una cueva, no. El camino de tumulto. No. Dice, dije que esto otro nivel. Cuando acabes ese, hace retos mamalones. Sí, lo malo es que va a ser un reto de Skyrim, güey. Ocupa muchos capítulos, ya sabes cómo es extenso esta madre, güey. Ahorita estoy con este, le podemos añadir algo. Pero, por ejemplo, armas ya no. Porque armas, este güey va a ser un... Este güey ya va a ser arquero. Y pues no le puedo agregar mandoble, güey. Podría quitarle otra cosa, güey, o añadirle otra cosa. No sé qué pueda tener en mente. Water drop. Vamos, niñas. Dice, pero para hacerlo más difícil, pues, por ejemplo, bueno, a lo mejor, pues sí, más difícil o más entretenido. Porque, por ejemplo, este ya tiene varios que me he puesto, por ejemplo. No me puedo ayudar en nada de los mods para subirme la vida. La vida que estoy subiendo es legal, pues. Vaya. Porque si me ataca un pinche oso, güey, me manda a la verga, güey. Me manda a la verga, o sea. Un pinche oso me desgarra, güey, una pinche mordida y me hacen hijos. Y no lo ataco yo primero, güey. Si me llega a atacar, ya cagué. Entonces, y tampoco lo aguante, güey. El aguante también lo tengo bien débil. Te fijas, cuando corro, mira, de volada se baja la barra verde. No me dura mucho, güey. Que viene un pendejo, madre. La fregada entre las dos. Doble kill cam. Este es de diablillo.
Veneno de miedo potente. Oh, me muero. A ver, voy bien. No. Dice, para hacer un del game, ya sé, matar a los dragones a puro golpe, a mano limpia. Bueno, podría estar bien. Si... Pero pues ahí por ejemplo, legalmente, güey, me puedo conseguir un ¿cómo se llama? Legalmente me puedo conseguir el anillo de golpes del dependicero, güey. Para golpear acá... ¿Cómo se llama? Un golpe estocho, güey. Mejorar el anillo y que mis golpes sean tipo One Punch Man, güey. El pedo es acercarse a ellos. Acercarse a los dragones, güey. Tiene una pinche mordida y si ando sin vida, me manda al lobby. A ver, voy bien en el mapa. Aquí tengo que dar vuelta a la derecha en este camino. La madre. ¿Hay alguien en la derecha? No, mira. Muérete ya para que me pueda quedar con... Le voy. Mi gente me respalda, carnal. Jefe bandido. Qué pinche jefe tenía nomás 100 barros. Eran dos jefes bandidos, Ramón. No, es un oso. ¿De qué estamos hablando, güey? Que no me pueden matarlos, no me pueden atacar los osos. ¿Dónde estás, perro? Que diga oso. Ya no sé si vengo bien. Pero está mamalón ese reto. Ah, sí. Sí, sí, está mamalón. Ya no sé si vengo bien, güey. Madre, bueno, espero que sí, creo que está por aquí. ¡Mátalo! No. No, esto es muy difícil. English, motherfucker, do you speak it? Mándale, güey. Corran, amigues. Ya menos llegamos a la cima. Oye, sí, no manches, hace rato que no veo a Sofía. A Sofía, a Lidia. Yo la tengo que esperar, se me olvida, es que no camina rápido. Le pusieron una inteligencia artificial muy mala. Tenían que haberle puesto inteligencia artificial de perro de Minecraft. Que si no la encuentro, se hace TP. La neta. No vale. Araña, güey. Hay dispara de lado, mamón. Estuvo más falso que falsolín. Quiero esperar, quiero saber cómo voy en el mapa. Ahí me lo llevo.
Lidia, ¿dónde está? Ah, necesito esto del lino. Careful. Ay, Lidia. No mames mi vida, güey. Era la niña del aro, güey. A ver, yo los ayudé, compa. No se les olvide eso. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventalia. Diles que Ulfric capa de la tormenta. No quiero, güey. No mames. Es rebelión. Dice, sí, pero hablando de eso, te sale uno. Sí, güey. Es que veo los comentarios con lag porque tengo que ver el WhatsApp, güey. He llegado a mi destino. Los barbas grises han invocado al sangre de dragón a Alto Rothgar. ¿Vas a subir los 7000 escalones otra vez, Klimek? Qué bien se ve, güey, esto, ¿no? Hoy no. No estoy listo para el ascenso a Alto Hrothgar. El camino no es seguro. ¿No esperan un cargamento los barbas grises? A decir verdad, lo ignoro. Todavía no me han dejado entrar en el monasterio. Tal vez algún día. ¿Pasas por aquí de camino a Alto Hrothgar? Yo mismo estaba a punto de hacer una entrega por allí. Suministros de comida, principalmente. Como pescado seco y carnes saladas. Ya sabes, cosas que aguanten bien durante mucho tiempo. Ahí viene un oso. Los barbas grises tienden a no salir demasiado, si entiendes lo que quiero decir. Bueno, tenemos una especie de acuerdo. Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva. El problema es que mis piernas no son lo que eran, y subir los 7000 escalones se cobra su precio. Podría hacerlo por ti. ¿De veras? Muy amable por tu parte. Ten, toma esta bolsa de suministros. En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas. Deja la bolsa dentro y habrás terminado. Ten cuidado allí arriba. ¿Tú qué piensas que ya ganaste, perro? ¿Qué? Ándale, güey. Pensaba que había ganado. ¿Y dónde está Sofía? Ah, ya está. No mames, pinche tonta, neta. Me gustan estos paisajes. Qué chingón. De que los hombres nacieran, los dragones gobernaban todo mundo. Su palabra en la voz y solo hablaban si era necesario, porque la voz podía hacer desaparecer el cielo y anegar la tierra. Hmm.
contáramos los escalones, sí serían 7000. Ay, güey, que lo maté, que me está hablando. ¿Quién, güey? ¿El que me dio la mochila, no? ¿Para qué quieres que lo mate? Este huevón tiene flechas de fuego, güey. Hicieron los hombres y se extendieron por la faz del mundo. Los dragones dirigían a esta nueva plaga. Los hombres eran débiles y no tenían voz. Tomas el camino que va hasta Alto Rodgar. ¿Necesitas algo? Me gusta pasar el tiempo aquí arriba. Subir los escalones, meditar sobre los emblemas. Y nunca viene mal cazar algo por el camino. ¿Sí? Escucho al oso, lo escucho. Los pequeños espíritus de los hombres eran fuertes, pero en tiempos antiguos no temían la guerra con los dragones ni sus voces, aunque cuando los dragones les gritaban les reventaban el corazón. Cain llamó a Parthenac y se apiadó del hombre. Juntos enseñaron a los hombres a usar la voz, y entonces estalló la guerra entre dos dragones. Dragón contra lengua. ¿Mm? Solo una peregrina. Preferiría no decir más si no te importa. Caminar por los escalones, meditar sobre los emblemas. Hago este viaje cada varios años. Ajá. Pues qué fría, ¿no?
Qué raro. Aquí debe salir un mugre orangután de aquí. Triunfó el hombre y con su grito desterró a Alduin. Así demostró a todos que su voz también era fuerte, aunque muchos fueron sacrificados. Si le llego a pegar a Lidia, valió ver. Con las lenguas crujientes, los hijos del cielo conquistaron y fundaron el primer imperio a voz y espada, mientras los dragones se retiraban de este mundo. Jürgen, llamador del viento, optó por el silencio y regresó. Los 17 adversarios no pudieron someterlos a gritos. Jürgen el caballo construyó su hogar en la garganta del mundo. Tras años en silencio, los barbaristas solo dijeron un nombre, lo llamaron Tiber Septim, Mozalbete por entonces Ajotrar, le bendijeron y le llamaron Dovahkiin. La voz es la oración, sigue la senda interior, habla solo si es necesario. Well, we made it here alive at least. This place is huge. I would hate to have been the ones who built it on the highest mountain in Scar. Dice lo malo que ahí no te puedes bajar como antes, saltando de la montaña. Y sí, no puedo, güey. Me mataría y sería algo con mucha tragedia. Así que la sangre de dragón aparece en este momento en que una era concluye. Ya no
nomás voy a terminar esta misión para parar por ahí, parar por el día de hoy, porque ya tiene la transmisión 1:13. Ahora veremos si realmente tienes el don. Demuéstranoslo, sangre de dragón. Déjanos oír tu voz. Walter. Sangre de dragón, eres Walter. Tú. Te doy la bienvenida a Alto Hrothgar. Soy el maestro Arnier. Hablo en nombre de los Barbas Grises. Ahora dime, sangre de dragón, ¿por qué has venido? Responde tus invocaciones, man. Es un honor para nosotros dar la bienvenida a un sangre de dragón a Alto Hrothgar. Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para enseñarte a usar tu don y cumplir así tu destino. Arre. Solo a ti te corresponde descubrirlo. Nosotros podemos mostrarte el camino, pero no dónde acaba. Ya has demostrado que eres sangre sí, de dragón. Bueno, tienes el don innato. Pero, ¿tendrás la disciplina y el temperamento suficientes para seguir el camino que se abre ante ti? Eso aún está por verse. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz hacia un zoom, un grito. Ahora veamos si tienes capacidad y voluntad de aprender. Cuando gritas, hablas en la lengua de los dragones. Por ello, tu sangre de dragón te otorga una capacidad innata para aprender las palabras de poder. Todos los gritos se componen de tres palabras de poder. Al alcanzar el dominio de cada palabra, el grito aumenta de poder. El maestro Eirnarth te enseñará el Ro, la segunda palabra de fuerza implacable. Ro significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con Fus, fuerza, para enfocar tu Zoom con más precisión. Ro. Aprendes nuevas palabras como un maestro. Sin duda tienes el don. Pero aprender una palabra de poder es solo el primer paso. Debes practicar sin cesar para desbloquear su significado y poder usarla en un grito. Y así es como los demás aprendemos gritos. Como sangre de dragón, puedes absorber la fuerza vital y el conocimiento de un dragón caído. Como parte de tu iniciación, el maestro Einarth te permitirá acceder a su comprensión de Ro. Ahora veamos cuánto tardas en dominar tu nuevo Zoom. Usa el grito de fuerza implacable para atacar a los objetivos cuando aparezcan. ¡Fixosa! Bien hecho, otra vez. ¡Fixosa! Yes, I'm listening. Lo mejor, ¿eh? Quítate, Lidia. Aprendes deprisa, otra vez. ¡Fixosa! Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial, sangre de dragón. ¡Claro! La prueba siguiente tendrá lugar en el patio. Sigue al maestro Bori. ¡Walter!
Those graybeards are a strange bunch. Imagine having to sit there in silence all the time. Guess. You want to talk? Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo. El maestro Bori te enseñará Ul, que significa torbellino. Ul. Debes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un fu. Acércate al maestro Bori y te dotará de su conocimiento de Wu. Ahora veamos cuánto tardas en dominar un nuevo grito. El maestro Gulgar te hará una demostración de torbellino arrollador. Después te tocará a ti. Maestro Bori. Vex. Ahora te toca a ti. Quédate a mi lado. El maestro Bori abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollador para cruzarla antes de que se cierre. Upa. Vex. No puedes hacerlo mejor. Otra vez. ¿Qué? Tu rápido dominio de un Zoom nuevo es impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón. Pero verlo con mis propios ojos. Los dioses te han dado este don por algo. A ti te corresponde averiguar cuál es la mejor manera de usarlo. No sé cómo lo hago. Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen, llamador del viento, nuestro fundador, que está en su tumba. En el ancestral templo de Ustengraf. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. I got word of a settlement that needs our help. Respira y concéntrate. Unrelenting Forgeout, tallest mountain in Skyrim. Are you thinking what I'm thinking? No traba la misión. We should fetch our good friend Lydia and show her the cube. And at the same time, you could show her your new shout. If she accidentally falls, then I suppose it's no big loss. What? Don't give me that look. Bueno. Y humildemente no sé cómo le hago. Claro, güey, yo estoy dando puras respuestas humildes, güey. En los pasitos, mira, mira los pasitos. Y una espada, que no me la aguante. Era. Ah, no me la aguantó. Entonces también hay supone que no debo tener poderes en la mano más que con el arco. Aquí voy a guardar la partida templo de la y aquí también tengo el directo por hoy.
Boshidori. Otro día. Mañana. ¿Quizá mañana? Sí.